parece que es necesario? O sea, hoy día, te vuelvo a repetir, hoy día la programación es el lenguaje del futuro, es la forma en que nos vamos a comunicar, y es relevante que los niños empiecen a aprender rápidamente eso. Mi generación y las generaciones adultas, mayores, hoy día no saben de eso y son los niños los que están llamados a iniciar esta revolución finalmente que tiene que ver con la tecnología y con el acceso a la información. Así que es relevante de que empecemos a legislar rápidamente y ojalá podamos incorporar a través de la legislación y dentro del currículum de los niños este tipo de enseñanzas que son relevantes para el futuro del país. Todas las iniciativas que se pueden hacer con respecto a esto siempre van a ser positivas. Pueden ser concursos, pueden haber otro tipo de iniciativas que siempre van a ser positivas, pero lo importante es que desde acá, desde el Congreso, podamos legislar rápidamente para que esto sea incorporado dentro de los currículums de los niños. Y nosotros en la Comisión de Ciencia y Tecnología estamos llanos a eso y también tenemos el sentido de urgencia con respecto a esta situación. Y por eso también es urgente que avancemos rápidamente con la instauración del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que también aporte en conjunto con el Ministerio de Educación sobre cómo se van a enseñar este tipo de ramos para que tengamos una metodología que realmente le sirva a los niños. Hay que partir por lo básico, y lo básico es incorporar esto dentro del currículum de los niños. No sé si tendrá un componente de género. Finalmente en los colegios hay hombres y mujeres y todos tienen que aprender por igual, porque finalmente no hay un género que sea ducto a llevar este tipo de herramientas. Así que lo vuelvo a repetir, mientras más rápido sea esta incorporación en el currículum de los niños, mejor para nosotros, porque finalmente nos vamos a poder adecuar a la revolución tecnológica que viene. El lenguaje digital, la programación técnica digital es algo que se viene en el futuro y por lo tanto que hoy día los niños aprendan lo que significa la programación es relevante para nuestro país. El día de mañana probablemente el lenguaje va a cambiar y tenemos que adelantarnos a eso para que nuestros niños no sean analfabetos digitales en el futuro. Por lo tanto es importante de que legislemos rápidamente sobre este tema porque finalmente, la tecnología avanza muy rápido, los tiempos avanzan más rápido de lo que la legislación y por lo tanto tenemos que adelantarnos a eso y yo creo que ya estamos un poco tarde sobre eso. Esto ya se da en otros países del mundo y por lo tanto creo que es imperioso de que legislemos con sentido de urgencia sobre un proyecto tan relevante como este.